Ariel Moussat, ya estás en la línea desde Brooklyn, Nueva York, con información de última hora en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Me comentan que en unos momentos tendremos a nuestro corresponsal NMás en Estados Unidos, Ariel Moussat. Ariel, no sé si puedas escucharnos. Te escucho perfectamente. ¿Estoy al aire? Sí, estás al aire, Ariel. Te escuchamos. Adelante. Bueno, el juez acaba de darle a Genaro García Luna 460 meses por cada uno de los primeros cuatro cargos. Estoy haciendo esta división, 460 entre 12, son 38 años, 38.3, un poco más de 38 años. Y luego le dio 6 meses por el cargo número 5 de falsedad en declaraciones. Voy a repetir los cargos por los que fue encontrado culpable el año pasado. El cargo 1 es por empresa criminal continuada y le dio 460 meses por ese. El cargo número 2 es, y el 3 y el 4 es conspiración para cuestiones de narcotráfico hacia Estados Unidos, y por cada uno de esos cargos, que son 3, le dio 460 meses. Entonces, en total, digamos, le dio 460 meses por 4. Nada más que no corren de manera sucesiva, sino corren de manera concurrente. Y entonces, lo que quiere decir es que el señor Genaro García Luna estará en prisión 466 meses. 460 meses por los primeros 4 cargos y 6 meses por el cargo número 5, que es falsedad en declaraciones ante autoridades estadounidenses. Y entonces son casi 39 años, 38.8 años. Estamos hablando de 38 años y probablemente 7 meses o 6 meses, pero es poco más de 38 años. Así es que, repito, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal de México, ha sido sentenciado a un total de un poco más de 38 años. En términos de meses, son, por los 5 cargos, 466 meses, porque son 460 meses por cada uno de los 4 cargos, pero como corren concurrentes, pues van a estar, al final es como si hubiera sido sentenciado a solamente 460 meses de cárcel, más 6 meses del cargo número 5. Pero como también esos corren concurrentes, entonces estamos hablando de 38 años y pico, un poco más de 38 años.